Dino, les saluda Ricardo Somarriba para llevarles a ustedes información de último momento, y es que hasta nuestra sala de redacción nos acaba de llegar información en este preciso instante de una situación que se está viviendo en Nicaragua y forma parte del asedio constante que realiza el régimen de Daniel Ortega en contra de los opositores nicaragüenses y todos aquellos que son detractores de este régimen corrupto. En este momento acaban de capturar a la influencer, a Carelia de la Vega, o mejor conocida como Lady La Vulgaraza, y también nos informan de que acaban de recapturar a Elsa Valle y Zaida Hernández. Ellas también forman parte de esta captura que realiza la policía del régimen de Daniel Ortega, siempre haciendo este tipo de represión en contra del pueblo nicaragüense. Nosotros aquí tenemos un video que nos hicieron llegar nuestros amigos que están pendientes siempre de lo que sucede en Nicaragua. Nosotros vamos a presentar en este momento, es el preciso momento donde Carelia de la Vega es detenida por parte de la policía, y ahí también aparece Zaida Hernández y también Elsa Valle. Es parte del video que nos hacen llegar nuestros amigos en Facebook, nuestros amigos en WhatsApp, ante la detención que realiza la policía del régimen de Daniel Ortega en contra de estos detractores de precisamente de la política del régimen orteguista. Es parte de lo que nosotros tenemos. Ahí vemos las imágenes donde de forma vulgar, de forma grotesca, la policía del régimen de Ortega se abalanza sobre una de las personas que está ahí detenida. Podemos ver en el video que también está Zaida Hernández y Elsa Valle. Recordemos que Zaida Hernández también ha sido víctima de la represión y de la persecución que desencadena el régimen de Daniel Ortega en contra de los opositores nicaragüenses. Hoy por la mañana estuvieron las Madres de Abril reunidas en un hotel capitalino, y precisamente también la policía en su papel de reprimir, en su papel de enfocarse en la represión, ejecutó también esta violencia, estas violaciones de derechos humanos en contra de las Madres de Abril. Es una constante. Nosotros no podemos seguir permitiendo en Nicaragua que la policía de Daniel Ortega siga reprimiendo a la población, de que la policía de Daniel Ortega siga violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Es momento de que la comunidad internacional, es momento de que todo el Centroamérica, la región centroamericana, ponga los ojos sobre Nicaragua y de una vez alce también la voz en torno a estas violaciones de derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega. Ahí miramos parte de las imágenes en el momento de la detención de Zaida Hernández, Carelia de la Vega y Elsa Valle. También participan ahí, también están presentes tres jóvenes más que hasta el momento no los tenemos identificados, pero el equipo de Actualidad con Dino Andino, por supuesto, va a desarrollar más esta noticia, va a tratar de comunicarse con personas cercanas que estén informados de esta noticia, de esta información que nosotros tenemos de último momento. El ejército ayer, también desafiante, estaba hablando sobre, en contra de las personas que han estado manifestándose en contra del régimen de Daniel Ortega. Es impresionante que la policía de Daniel Ortega siga cometiendo estos crímenes. Es impresionante de que la policía
de Daniel Ortega se abalance, incluso tenga que utilizar varios efectivos policiales para poder realizar una captura que prácticamente es una captura absurda porque no hay un delito. El transitar por las calles y ser de oposición no implica un delito, y incluso las normas constitucionales de Nicaragua, el Código Penal, no indica de que sea un delito ser opositor al régimen de Daniel Ortega. Y vemos también el absurdo modo de que la policía del régimen de Ortega utiliza movilizar, escúchelo bien, movilizar a tantos efectivos para la captura ilegal de estos seis jóvenes. Pero yo le pregunto al régimen de Daniel Ortega, ¿por qué no hace él también este tipo de movilizaciones cuando se le llama por teléfono a la policía de Daniel Ortega y cuando hay una violencia intrafamiliar, cuando hay un abuso por parte de alguna persona en contra de otra? Ya vemos los casos de femicidios que hay en Nicaragua, los casos también de delincuencia que han incrementado en Nicaragua. Esto es parte de que no hay normalización en Nicaragua. En Nicaragua no, las cosas no están normales. Ya con esta detención de estos seis jóvenes, esto es un precedente que marca de que en Nicaragua, uno, no hay un sistema de Estado de Derecho, se está violentando el sistema de Estado de Derecho. Dos, no existen las condiciones para retorno de todos los exiliados. No hay precisamente condiciones para retornar a Nicaragua con esta movilización de la policía. Esta violación de derechos humanos no da garantías para un retorno seguro. Y tres, no hay unas condiciones, no hay garantías por parte del Estado para poder ejercer una libre movilización, para ejercer las garantías constitucionales que deberían de ser prioritarias en Nicaragua. El régimen sigue violando los derechos humanos, el régimen sigue violentando los derechos de las y los ciudadanos en Nicaragua. Vemos ahí la forma tan vulgar que ejecuta el régimen de Daniel Ortega en contra de los detractores, en contra de la oposición nicaragüense. Como hemos notificado anteriormente, Carelia de la Vega o Lady la Vulgaraza no es la primera vez que ha sido foco de represión por parte del régimen de Daniel Ortega. Ya habíamos notificado anteriormente la violencia, la represión, la persecución que ha desencadenado la policía y simpatizantes del Frente Sandinista en contra de Carelia de la Vega. Ya la habían seguido en un centro hospitalario, ya le habían negado atención médica, incluso el cónsul de Nicaragua en Panamá ya había retenido a Carelia de la Vega. El cónsul Marvin Ortega no la dejó entrar a Panamá solamente porque a él se le plació no indicarle a los de migración que no la dejaran pasar. Y recordemos también el caso de Elsa Valle. Elsa Valle es una joven que fue encarcelada por el régimen de Daniel Ortega y que precisamente Elsa Valle fue violentada, sus derechos fueron violentados en Nicaragua. También tenemos ahí el caso de Zaida, que Zaida fue secuestrada por parte de paramilitares cuando ella circulaba en las cercanías de la Catedral de Managua, cuando se realizaba un piquete en esas instalaciones. Es parte del recorrido de violaciones de derechos humanos que hay en contra de los ciudadanos nicaragüenses, en contra de aquellos que han decidido decir no más, en contra de aquellos que han decidido basta ya, basta de violaciones de derechos humanos, basta de violaciones en contra de la ciudadanía. Hoy pudimos ver nuevamente parte del trabajo, del eficiente trabajo, porque ese sí es eficiente trabajo de los policías del régimen de Daniel Ortega, el tratar de reprimir marchas, el tratar de reprimir manifestaciones, el tratar de reprimir protestas. Eso ahí sí ellos son eficientes, porque una orden directa, como esa orden que dio Rosario Murillo al inicio de las manifestaciones, la orden de vamos con todo. Es el trabajo que ahí sí el régimen, la policía están enfocados.
Hoy lo vimos cómo asediaron a las madres de Abril luego de que tenían una reunión en un hotel capitalino. Era un efectivo policial, eran centenares de policías los que se apostaron frente a las instalaciones de este hotel capitalino, y lo hemos visto también en esta semana cuando han apostado a sus policías frente a las instalaciones de Radio Corporación. Ayer lo denunciaba Julio Porteño, uno de los periodistas independientes de Radio Corporación, el asedio constante a los medios de comunicación, el asedio constante en contra de los manifestantes, en contra del pueblo. Y también vimos la semana pasada cómo en un piquete exprés realizado en la Universidad Centroamericana detuvieron a tres estudiantes. Grave la violación. Aquí es donde Luis Almagro, el secretario general de la OEA, debería de enfocarse y ver la situación que está pasando en Nicaragua. Y qué bien que tengan que movilizarse los oficiales, porque así demuestran de que en Nicaragua no está normal, a pesar de la campaña y a pesar de los 4 y pico de millones de dólares que ha invertido el Instituto Nicaragüense de Turismo para traer a ese 80 y pico de turistas, de periodistas, para tratar de mostrarle una cara diferente en Nicaragua. A ellos las capturaron, a estas personas las capturaron ahí por el Hotel Princess, por el Hotel Princess, ahí en la capital nicaragüense. En este momento el padre Carlos Valle confirma que ya la soltaron a Elsa Valles y al resto de los muchachos. Entonces nos informan ahorita de que ya pusieron en libertad a estas personas que habían sido capturadas hace pocos momentos. Es un show lo que está montando la policía de Nicaragua, la policía del régimen, la policía sandinista. Es el show que está montando. Pero ojalá que esos 82 periodistas, esos 80 y pico de periodistas que vienen del extranjero y que los trae la institución corrupta del INTUR, que muestren también esta cara, que muestren esta persecución que hace el régimen de Daniel Ortega en contra de manifestantes, en contra de la oposición nicaragüense y en contra de todos aquellos que dicen basta ya de violaciones de derechos humanos, basta ya de violaciones en contra de la constitución política, basta ya en contra de los atropellos de los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüense. Es parte de la información que nosotros traemos en este momento. Ya confirmamos que la policía de Daniel Ortega ya liberó a estos manifestantes que habían sido capturados hace pocos momentos en las instalaciones de el Hotel Prince en Managua. La policía sandinista había detenido de manera ilegal a Carelia de la Vega, mejor conocida como Lady la Vulgaraza, a la líder estudiantil, a la lideresa estudiantil Zaida Hernández, también a Elsa Valle, junto a otros ciudadanos, cuando salían de un plantón en la Universidad Centroamericana UCA, cuando realizaban un plantón en la Universidad Centroamericana UCA. Recordemos que la UCA ha sido bastión de protestas, de piquetes express, y forma parte esta detención de la persecución que hace policías del régimen de Daniel Ortega en contra de la población nicaragüense. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se conectaron a este momento. Nosotros dejamos sentada esta denuncia. Dejamos sentada esta denuncia y esta violación a los derechos de los nicaragüenses. Muchísimas gracias por haberse conectado a la señal de Actualidad con Dino Andino. Nosotros en cualquier momento, si se diera un hecho relevante, nosotros vamos a abrir señal en el Facebook Live para llevarle a usted información objetiva, clara y al instante. Estuvo con ustedes el periodista Ricardo Somarriba. Muchas gracias por haberse conectado a nuestra señal.